Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a una edición especial de Ventanilla Única, este foro de los gremios logísticos, que hoy recibimos a Raúl Celis Montt, convencional constituyente, representando a nuestra región de Valparaíso, que nos va a hacer un balance de cómo avanza el proceso de la redacción de la nueva Carta Fundamental. Y luego nuestros panelistas, Iván Mateluna, presidente de Fedequinta, Felipe Serrano, presidente de la Cámara Aduanera de Chile, que está con socios en todo el país, y Simon Mackenzie, que es el presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Nave, le harán las consultas, las inquietudes del gremio. Un gusto de saludarte, Raúl. Muchas gracias, Atilio. Muy buenos días. Aprovecho de saludar a Simon, a Felipe y a Iván. Y entramos en materia. A mi juicio, la mejor forma de explicar el funcionamiento de la Convención Constitucional es partir haciendo una distinción entre el trabajo en comisiones del trabajo en pleno. La Convención Constitucional tiene siete comisiones formadas en promedio por 25 miembros. Algunas tienen un poco más, otras tienen un poco menos, pero son siete comisiones temáticas. A mí me corresponde estar en la número uno, que es la de sistema político, que le llaman la sala de máquinas. Ahí es donde se define un sistema presidencial o semipresidencial o parlamentario, las características del Ejecutivo, el Parlamento. Las Fuerzas Armadas también van incorporadas en esa comisión. Pero son siete comisiones. En las comisiones, las materias se aprueban en general y en particular. Tiene dos instancias, en general y en particular. En general significa que se aprueba como la idea de legislar. Y en particular ya el artículo toma forma, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo inicial que se hace en comisiones, se reciben las iniciativas, se aprueban en general, después en particular, y van a la segunda etapa, que es el pleno. En el pleno se votan primero en general y después en particular. Cuando son aprobadas en particular, van directo a la Constitución. Ya son normas constitucionales. La redacción después se va a ajustar por la Comisión de Armonización, pero eso es mucho más adelante. Faltan para eso todavía 2 meses. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Se han aprobado 57 artículos. 57 artículos fundamentalmente de la Comisión, tienen unos nombres muy largos, entonces yo los voy a resumir como para que se entiendan. De la Comisión de Descentralización, que a mi juicio es la más avanzada. De la Comisión de Sistemas de Justicia, que va a presentar un segundo informe la próxima semana, y de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que ahí se aprobaron varios artículos interesantes referidos a derechos digitales fundamentalmente. Y hasta de medio ambiente, porque medio ambiente presentó 40 artículos, pero se les aprobó un inciso. Entonces son 57 artículos aprobados por el Pleno. Faltan todavía por votarse las normas de mi comisión, la Comisión 1 de Sistema Político, que se van a votar el viernes de la próxima semana, o sea, el viernes 18 me parece que cae. Faltan por votarse también en particular las normas de derechos fundamentales. Ayer fueron presentados 50 artículos, de los cuales en general, se aprobaron 14, pero esos 14 pueden en particular bajar a 10. Faltan derechos fundamentales, como decía, la Comisión de Principios Constitucionales y la Comisión de Sistema Político. Ahora, cada comisión presenta en promedio tres informes, que son tres materias distintas. O sea, lo que ha votado el Pleno hasta hoy día son normas
de comisiones correspondientes a un primer informe, a un primer capítulo, por decirlo así. Pero falta todavía el resto de los capítulos para aterrizarlo en la práctica. En materia de descentralización, por ejemplo, se han aprobado diversas normas referidas a las autonomías, pero a esas autonomías hay que darles un contenido. Por ejemplo, cuando hablamos de autonomía indígena, ¿a qué se refiere la autonomía indígena? No se ha entrado todavía a las autonomías de los gobiernos locales, de los municipios, que eso viene ahora y que es muy importante, porque la idea es fortalecer fuertemente, de manera importante, de robustecer a los municipios. ¿Cómo se ve en la práctica esto en sistemas de justicia? Se aplicaron normas, se aceptaron normas generales, pero se dijo que iban a convivir un sistema de justicia nacional, por decirlo de alguna manera, con un sistema de derecho indígena. Bueno, pero ¿a quiénes se aplica el derecho indígena? ¿En qué circunstancias? ¿Qué tribunales? ¿Ya? Todo eso viene en el informe 2, ¿ah? O en el informe 3. Entonces, han sido aprobados 57 artículos, pero 57 artículos representan menos del 10% de las materias que tiene que aprobar la Convención Constitucional. ¿Qué ocurre? Aterricemos las cosas en medio ambiente. ¿Qué ocurre con una comisión que entregó 40 artículos y le devolvieron los 40, salvo un inciso que dice puras generalidades? Tiene que emitir un informe de reemplazo, ¿ya? Un informe de reemplazo, asumiendo que o mejor esos 40 artículos, o se los vuelven a echar para atrás, y se le vuelven a echar para atrás, no vuelven más. Se acabaron los 40 artículos. Entonces, las comisiones emiten estos informes, pero también los informes, el primero, segundo, tercer informe, que es votado por el Pleno, pero cuando son desechados, tienen que emitir un informe de reemplazo de todo lo que les fue rechazado. Ese es más o menos el funcionamiento de la convención. Yo no sé si les queda suficientemente claro. Pero a mi juicio, ¿qué es lo más importante de lo que he dicho? Ya venció el plazo para presentar iniciativas constitucionales, ¿eh? Iniciativas de norma. Eso significó que se presentaran todo tipo de iniciativas, iniciativas muy razonables e iniciativas completamente delirantes. Los convencionales tenían la obligación de presentar las iniciativas que de su electorado. Hay muchos convencionales que yo los llamo activistas de nicho, que representan una causa muy específica. Bueno, presentaron la causa, no sé, los representantes animalistas, ya presentaron las causas, las iniciativas relativas a los animales, algunas de las cuales pueden parecer como muy desproporcionadas, pero era la obligación de ellos, también ellos estaban cumpliendo un papel con su electorado. Una cosa es presentar la norma a la comisión y otra muy distinta es que el Pleno termine aprobando una norma que vaya a la Constitución. Yo le decía, 57 normas aprobadas, pero 57 normas de probablemente 800 propuestas en la comisión, o 1.500. Perdón, Raúl, dado lo Sí. que tú has avanzado con esto, no sé, a uno le da la percepción de que tú dices 40 normas rechazadas y un solo inciso aprobado en una de las comisiones, da la impresión de un fracaso rotundo en cuanto al avance. Claro, lo que pasa es que esa comisión, especialmente la de medio ambiente, está compuesta, es el sector más ultra de la convención constitucional, tan ultra que el Frente Amplio prefirió no tener representantes ahí, porque no iba a poder influir mayormente ante esos convencionales. Son los que yo llamo convencionales de nicho. Ellos, a mi juicio, más que querer instalar algunos temas en la Constitución, lo que quieren es visibilizar causas. No les importa tanto que se rechacen esas causas. Y por eso, después, y fue un pronóstico mío, después de que perdieron los 40 artículos, en vez de moderarse, al día siguiente tenían que ponerse a estudiar otras materias, siguieron igualmente duros.
Entonces, mi impresión es que a ellos no, para ellos es relativamente indiferente si si les vuelven a rechazar los 40 artículos, porque van a haber logrado visibilizar, mostrar las causas que a ellos les inquietaban, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, etc. O sea, Ahora. algo ideológico. ¿Qué te parece, Raúl, que hasta este momento de la conversación los panelistas te hagan ya algunas inquietudes de lo que tú has ido diciendo? Perfecto. No sé, Simon. Mira, a ver, yo quería, súper interesante, Raúl, muchas gracias por esta exposición que a mí me ha aclarado bastante. Yo quisiera hacerle, digamos, dos preguntas generales, después quizás tenga algunas preguntas de detalle, pero preguntas generales. ¿Tú visualizas que ha habido mucha caricaturización del trabajo de la convención en la prensa, afuera? Nosotros vemos una gran cantidad de menciones de cosas que parecen absurdas hasta palmadas, normal de los mortales. ¿Es una caricaturización eso? Y una segunda pregunta general, ¿ha sido eficiente la forma de diseño o el diseño de trabajo? A ver, respecto de la caricaturización de la Convención Constitucional, parcialmente yo creo que sí, ¿eh? Yo pertenezco a la mesa directiva. En la mesa directiva somos 8 personas, acaba de incorporarse el noveno, y se sacan la mugre, ¿eh? Para tratar de que esto se encauce, se ordene. Las votaciones en general las acordamos por unanimidad. Algunas veces donde ha habido debate, yo he defendido las más importantes que yo recuerde, he defendido la posición mayoritaria. Por ejemplo, en una discusión que tuvimos de los 2/3, donde hubo una presión política feroz y se impuso los 2/3, 5-3, me acuerdo en esa oportunidad. Ahora, lo que ocurre es que en estas 7 comisiones uno se encuentra con realidades muy distintas. La comisión número 1 del sistema político, teóricamente, era la sala de máquinas, era donde estaban los líderes de cada uno de los partidos políticos, y sin embargo, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo va a estar estructurado el Parlamento, si va a tener una cámara única o va a tener 2 cámaras, cuáles van a ser las facultades de las 2 cámaras. Pero claro, hay sectores indígenas, ¿no? Que ese es el nombre correcto, no quiero ser despectivo al usarlo, y de los activistas medioambientales que a mi juicio han abusado en la presentación de muchas normas. En general, la gran mayoría de esas normas han sido rechazadas, pero claro, eso ayuda a que exista una cierta caricatura. Entonces diría Simon que parcialmente, a mi juicio, ha habido un cierto grado de caricatura en la convención, reconociendo, eso sí, que es una convención donde hay una inmensa mayoría de la izquierda y el sector más extremista de la izquierda nos tiene aislados. Y le pide a la centroizquierda, por llamarlo de alguna forma, que para lograr los 2/3, perfecto, pero excluyan a la derecha de las conversaciones. O sea, si nos han excluido es porque esta extrema izquierda ha pedido la exclusión. Y la caricatura también la han usado algunos convencionales que no les interesa mayormente el éxito de la convención, a mi juicio muy erróneamente, porque uno puede hablar en serio de las normas cuando están en el pleno. Antes, cuando son presentadas, es absurdo empezar a calificar el trabajo de la convención si ni siquiera las ha analizado las normas. En cuanto a la eficiencia del sistema de trabajo, yo creo que la convención se farrió 4 meses, por lo menos, tal vez 5, en materias que pudieron haber sido resueltas en 2 meses. La primera mesa tuvo mucho de carácter simbólico, de declaraciones políticas.
de un alegato indigenista exacerbado, o sea, no cumplió el rol que correspondía, especialmente la presidenta, en lugar de concentrarse en la dictación de normas, a mi juicio se desvió, y ese desvío, en otras causas, especialmente más bien políticas, es el que produce que hoy día exista objetivamente un rechazo, perdón, un retraso en la elaboración del texto constitucional. Eso es una verdad del porte de una catedral, ¿eh? Hoy día estamos atrasados. Y yo creo que en alguna medida se debió a, o sea, no en alguna, en buena medida se debió a que los 4 primeros o 5 primeros meses no se aprovecharon del todo. Y también se debe a que el funcionamiento de este modelo que yo explicaba de comisiones y pleno, es bueno o malo según lo que resuelvan en la convención, en la comisión. Si la comisión actúa como medio ambiente y presenta 40 normas que sabe que van a ser rechazadas, claro, el modelo es malo porque van a tener que volver, ¿eh? Ahora, si la comisión, como hizo en descentralización, se pone de acuerdo y presenta algo medianamente razonable, el sistema no es malo porque se aprueban las normas rápidamente, o en su gran mayoría, como ocurrió en descentralización, que es por lejos la más avanzada. Démosle el paso a Felipe Serrano, presidente de la Cámara Aduanera de Chile, para que sigamos con esta inquietud, pero quería dar un dato, ¿eh? Ayer, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, iniciativas como esto de las tierras o territorios comunes para los pueblos indígenas, fue rechazada en el Pleno, solo 56 votos a favor, 73 en contra, 25 abstenciones. Mira, una norma que había sobre propiedad intelectual e industrial solo obtuvo 18 votos a favor, o sea, lo que tú dices es categórico, normas que llegaron ahí, el Pleno las rechazó totalmente. Démosle la palabra a Felipe para que nos plantee sus inquietudes. Súper importante haberte escuchado, escucharte. Es un trabajo arduo porque es una cosa que queda para muchos años. La historia de Chile y del 1600, que partió en Concepción, y esto que viene de antes de Cristo, después de Cristo, todos los juristas, porque esto es una estructura, y estas constituciones son muy parecidas. La estructura puede crecer mucho o se sigue la misma estructura, ciudadanía, estructura del Estado, etcétera, etcétera. Va a crecer mucho, se va a modificar mucho. Veo que está ordenada. Y también veo que la constituyente tiene bastantes abogados. Yo creo que todos pasaron por las aulas de distintas universidades y creo que también están poniendo su cuerpo ahí y el pecho a las balas. Creo que lo que acabas de decir, los 4 meses perdidos, ahora están poniendo su trabajo. ¿Están todos trabajando en ello, los abogados? ¿O no? Esa es una pregunta que te quiero hacer. O sea, ¿están poniendo su expertise en todo lo Claro, que está hablando? la explicación del rechazo de gran parte de las normas de ayer, que es un rechazo en general, falta todavía que pasen a votación particular, o sea, de los que se aprobaron puede que caigan varios más. Se debió fundamentalmente a una mala redacción. O sea, en materia de derecho de propiedad o de libertad de expresión, no fue que no uno no estuviera de acuerdo con el derecho de propiedad o con la libertad de expresión, sino que obedeció a la mala redacción de las normas, ¿eh? Yo creo que en el Pleno se nota mucho más el trabajo de los abogados. Y ahí también hay mayor valentía en decir que no, como a estas peticiones indígenas que yo creo que se han vuelto incontrolables. Fue interesante un número que dijo Atilio hace poco, porque los ecoconstituyentes, que son los que yo llamo de nicho, deben en número alcanzar a unos 40, 40 y poco. Y los indígenas son 17. Entonces suman 57. Y esas son las votaciones que calza con el número que dijo Atilio recién. Ahora, el problema es que la izquierda los necesita para formar los 2/3. Y ahí es donde ellos hacen el negocio, que lo ha hecho muy bien los indígenas,
pero muy mal los ecoconstituyentes, porque eso ya se han pasado muy para el extremo. Ahora, la estructura de la Constitución, yo creo que va a ser similar a la que tenemos, o sea, con principios generales, poder ejecutivo, legislativo, órganos autónomos, pero con mucho mayor abundancia de normas. Donde habían 10 artículos, probablemente hoy día vayan a haber 40. Sí. Va a haber una regulación mucho más detallada, un poquito innecesaria. Pero perdón, ¿eso no más bien corresponde a la elaboración de las leyes que a una carta fundamental? Claro, es que ahí tenemos un problema, porque el ideal, a mi juicio, es que las constituciones sean breves, pero por la conformación que tiene la Convención Constitucional, por ser personas que fueron elegidas por votación popular, que representan votos, ¿verdad?, y grupos de interés, no es un trabajo 100% jurídico esto, sino que es una mezcla entre un trabajo jurídico con un trabajo político, y al meter el elemento político, complica la redacción, porque un artículo que debiera ser muy breve y tener 3 líneas se transforma en 5 con un desarrollo que debiera quedar entregado a la ley. Ahora, lo que sí va a pasar es que los nombres van a cambiar casi por completo. O sea, voy a inventar, donde debiera ser iniciativa, se va a llamar, no sé, prioridad. ¿Ah? Donde debiera ser tribunales de justicia, sistemas de justicia. O sea, casi todos los nombres van a cambiar, porque hay una idea, a mi juicio errada, de que este es que la Constitución tiene que marcar el inicio de una nueva etapa del país. En esta nueva etapa del país, las cosas hay que llamarlas de otra manera. Es una tontería. Pero perdón, en Inglaterra no tienen Constitución y se basan en lo que es la jurisprudencia, la suma de las leyes, los dictámenes. Entonces, esto, al cambiar el idioma, ¿atenta contra la tradición de alguna manera de la jurisprudencia? Interpreta nomás. O sea, el principal problema es que obliga a modificar una cantidad de códigos que vamos a tomar 5 o 10 años. Así es. Adecuarlo, va a haber problemas de interpretación, ¿qué es lo que puedo decir ahí? O sea, no es una buena idea. No, hay dos grandes sistemas en el mundo. Uno es el sistema británico, que no tiene constitución escrita y tiene un régimen parlamentario, y el otro es el norteamericano, que sí tiene el Bill of Rights, y tiene una constitución escrita, y además tiene un régimen presidencial, igual que el nuestro. Yo soy partidario de una constitución escrita, pero sí soy partidario también de una constitución breve, distinguiendo, la constitución tiene que regular solamente lo fundamental, no puede ser un programa de gobierno, tiene que permitir que gobiernos de distintos colores puedan desempeñarse y simplemente enunciar las principales libertades, por ejemplo, y los principios claves. Lo demás estará sujeto a los cambios de los gobiernos y las sucesivas leyes que se vayan dictando. Para terminar la consulta, la pregunta, en la parte de las universidades, que es importante lo que dice Raúl, porque cambiaría todo. Es súper importante al agrandar tanto. Las interpretaciones son tremendas, los tribunales tremendos, o sea, es un trabajo de 10 años, o sea, repello nuevo. O sea, ¿me entiendes? O sea, cambia todo, y eso no puede ser. Entonces hay que achicar. Está bien que se cambien las palabras, se agreguen nuevas cosas, y es importante lo que dijiste, que la estructura es la misma. Eso es importante. ¿Ya? Claro, pero la respuesta a la pregunta es porque es un órgano político, jurídico, a diferencia de quienes redactaron la Constitución del 80, que fue el Consejo de Estado, compuesto por, no recuerdo cuántos eran, pero pueden haber sido 10 personas, 12 personas, no más que eso, todo brillante, y claro, si uno le deja el trabajo a 10 o 12 de los mejores constitucionalistas o abogados que hay en la Convención, no me cabe duda que tendríamos una Constitución de 200 artículos y no de 800 o más, como va a tener esta.
Oye, vamos a los partidores para que Iván Mateluna, presidente de Fede Quinta, que es la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, bueno, él es un líder nacional que ha estado abogando por grandes causas del transporte y temas como la Araucanía y la delincuencia que afecta a su sector. Le damos la palabra para que hagas sus inquietudes también. Gracias. Y gracias también, Raúl, por permitir este espacio. Lo echábamos de menos sus declaraciones porque lo veíamos muy calmo, por decir así, educadamente. Creemos que este tema de la convención, desde un principio nosotros, o por lo menos en el caso mío personal, dije que debería haber tenido 3 propuestas y no 2. No era solamente apruebo y rechazo, sino debería que haya una transformación, ¿cierto? O una modificación a la Constitución. Pero también creo que si tú tienes la valentía hoy día, porque tú eres un actor político relevante, yo lo conocí usted cuando fue intendente de aquí de Valparaíso, a pesar de su cargo de abogado. La pregunta que te quiero hacer, ¿no crees que la derecha y la centro izquierda se farrearon realmente la Constitución que teníamos? Claro, una muy buena pregunta, y la respuesta está en la representación que obtuvieron la derecha y la centro izquierda. Si uno excluye, nosotros tenemos un 24% en la centro-derecha. Y si le agregamos a la centro-izquierda, dejando de lado al Partido Socialista, el 24% sube a un 28-29%. O sea, nosotros no tenemos el tercio sumándonos a lo que fue la Concertación, con exclusión del Partido Socialista. Yo creo que sí, que un poco hoy día estamos pagando el costo de una administración, a ver, ¿cómo explicarlo en pocas palabras? Y esto es discutible porque es una teoría mía, no tiene mucho antecedente empírico lo que yo voy a decir. Yo creo que en estos últimos 30 años, del año 90 en adelante, incluso de antes, Chile ha crecido una enormidad, todos lo hemos vivido, todos lo somos testigos presenciales, ¿verdad?, de cómo creció el país. Pero a mi juicio, ese crecimiento debió haber estado relacionado con una mucho mayor fiscalización. Cuando se crece, también uno debe controlar, así como controla la alimentación del niño, controla los modales del niño. Bueno, debe haber un control, una fiscalización. Yo creo que ahí se falló mucho en y eso uno lo puede extender casi a todos los ámbitos de la vida. Entonces, al fallar los controles, las fiscalizaciones, terminamos en que existiera por parte de un sector importante de la población con una sensación de que en Chile había un margen muy alto para el abuso, para que existían sectores privilegiados, que en materia, aquí voy a repetir algo que en la convención se dice todos los días, que en materia criminal se les condenaba a clases de ética, y a los otros delincuentes de poca monta terminaban en la cárcel, y así suma y sigue. Creo que ahí hay una raíz grave o que explica, por lo menos en parte, lo que pasó en Chile. Se generó mucho resentimiento. Y eso motivó que todos estos activistas de nicho que representan causas minoritarias, sumados, fueron mayoría. Y esas causas minoritarias eran justamente en distintas materias donde se sentían que excluidos, que no tenían... que no tenían su opinión el mismo valor que la de los poderosos. Me doy un ejemplo, el agua. El agua, convencimiento de que habían unos pocos que se aprovechaban de ella, ahí también hay un problema de explicación de las cosas, se aprovechaban de ellas, obtenían derechos de agua un poco a la mala, en perjuicio de otros. Que se instalaban industrias peligrosas o contaminantes sin mayor respeto por los habitantes de los alrededores.
Y así sucesivamente. Yo creo que hay bastante de lo que dice Iván. Y un poco lo vivimos con las medidas de impulso a la competitividad de hace 10 años, sí, que eran, no recuerdo, eran cerca de 50. 50, sí. 50, ya. Sí. De las cuales echamos abajo 3, ¿no? Bueno, que ahí nos costó una pelea grandota con el Ejecutivo, que siendo yo intendente, porque no querían entender. Entonces yo le explicaba a la Rulé y a Cristian la Rulé, y yo creo que esa discusión. Y a Fontaine en ese tiempo, Fontaine. Pero Fontaine salió, pues. Fontaine salió por eso. De esto, Fontaine sí. Salió por eso. Salió por eso y el negociador fue la Rulé, y yo creo que la relación mía con la Rulé se perjudicó desde ese mismo momento, ¿no? Y se lo dije hace poco. O sea, no hace poco, hace un año. Bueno, yo trataba de explicarle, mira, Cristiano, la cadena, la producción es una cadena, y una cadena tiene muchos eslabones. Claro, tal vez tú puedes hacerlo más eficiente en materia de precio teniendo un productor y un distribuidor, por decirlo de alguna forma, nada más, ¿ah? O un vendedor, ¿ya? Y que todo el resto del proceso, el productor sea el que se encargue del transporte, sea el que se encargue del bodegaje, etc. Pero la vida no es así, ¿eh? El mundo no funciona así. El mundo funciona con una serie de eslabones intermedios que son necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Esto no es una especie como de fórmula perfecta donde tú prescindes de esta serie de actores, donde están los agentes de nave, los agentes de aduana, los transportistas. Y eso yo creo que nunca lo lograron entender bien. Y ahí está lo que algunos políticos dicen de los técnicos, que les falta olfato, percepción de lo que ocurre en el día a día. Y que se van aislando también, porque se reúnen entre ellos mismos. Ese es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando recién, de haberse farreado un poco la Constitución. Las medidas de impulso a la competitividad, por lo menos las que echamos abajo, demostraban un poco lo que estamos comentando, la falta de sensibilidad política. Oye, en este sentido quería hacerte una pregunta, porque leí por ahí que en la representatividad de la convención el sistema que se utilizó parece bien injusto, porque por ejemplo, si un representante aymara, la cantidad de votos que él llevó son mínimos con comparación a los que llevaste tú, por ejemplo. ¿Estuvo bien hecho este sistema a tu juicio? Pésimamente mal hecho. Lo que pasa es que esta fue una reacción del Ejecutivo, a mi juicio muy desafortunada, porque después del 18 de octubre tuvimos a un gobierno que quedó inmóvil, paralizado, sin saber muy bien qué es lo que hacer. Se terminó endosando en la práctica el problema a las fuerzas políticas, a los partidos políticos. Los partidos políticos tuvieron que sacar un proyecto, una propuesta, dentro de 72 horas más o menos que demoraron, que fue el 15 de noviembre, el acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Y claro, estos acuerdos que se hacen a la rápida tienen numerosos defectos, y uno de los defectos fue el sistema electoral. De los 17 escaños reservados, 2 fueron elegidos con menos de 100 votos. 6 fueron elegidos con menos de 1.000 votos. O sea, si yo sumo 6 convencionales de los 17, tienen mucho menos votos, la mitad de los votos que yo. Y si le agregamos unos pocos más, están entre los 2.000 votos, 1.500 votos, menos, pero todos varios menos de 3.000 votos. Yo creo que más de la mitad tiene menos de 3.000 votos. Entonces, claro que hubo un diseño, una sobrerepresentación por los pueblos indígenas, que han sabido aprovechar mucho. O sea, los grandes ganadores han sido ellos. Pero claro, cuando un producto está mal diseñado, como este,
las consecuencias son las que hemos visto, una constitución que hoy día tiene una alta cuota de incertidumbre, no sabemos bien cómo va a terminar esto. Por ahora el Pleno ha logrado medianamente ordenar, digamos, las cosas en el sentido que no sean demasiado locas, pero no sabemos si esa tendencia se va a mantener en el futuro o bien los grupos de presión, estos grupos de nicho, van a terminar imponiéndose con algunas disposiciones algo alocadas. Hablaste recién, don Raúl, te habló de iniciativas delirantes. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pero nómbrame una que no pueda afectar en la locura que se le ha ocurrido a la gente, que siento yo que la mayoría es gente ideológica la que está funcionando ahí en la convención. Bueno, sobre todo... El fin de la inamovilidad de los jueces, por ejemplo. O sea, y ese es suave, porque los ecoconstituyentes que dicen que la única solución es la ecoconstitución tenían una cantidad de normas relacionadas con los animales y con los derechos de la naturaleza que eran completamente absurdas. O sea, ponían a la naturaleza como centro y no al ser humano. Una cosa realmente estúpida, porque si el ser humano tiene que ser el centro y ellos y nosotros desarrollar, ¿verdad?, nuestras vidas y preocuparnos de la naturaleza, pero no puede ser la naturaleza el centro de una constitución política, si está hecha para seres vivos, la naturaleza. Oye, ¿y esto de la de ir a un sistema unicameral? Sí, ese es un tema que está en desarrollo y a mi juicio es el principal problema que tiene hoy día la convención constitucional. Porque en materia de sistemas de justicia, es cierto, hay que aclarar bien, pero eso va a venir en los futuros informes, qué es lo que pasa con la justicia indígena, ¿verdad? Que ese es un punto importante que tienen pendiente. En la descentralización, yo creo que no hay cosas tan importantes, hay que fortalecer los gobiernos locales, pero hay que aclarar lo que son las autonomías indígenas. Nuevamente caemos en la de conocimiento, ya eso está echado y creo que en términos generales de manera correcta con todos estos derechos digitales. En la de derechos fundamentales. De las preocupaciones, tirémosle la palabra a Simon y Felipe, a ver qué cosas les preocupan a los gremios, porque las expropiaciones, no sé, tantos temas que están ahí como en la incertidumbre. No tengo, o sea, gremialmente, obviamente, es el completo que preocupa. No hay punto particular, salvo de que nos vemos un enfoque de una constitución a un país moderno que se dedica al comercio internacional, que está globalizado, que se desarrolla a la par con el resto de los países del mundo. Así que esas son las preocupaciones, pero es una preocupación del global del documento o de la constitución que nos va a regir. Yo la verdad es que creo que sobre todo hay aspectos que uno recibe que preocupan mucho y creo que no es en el cierre me parece que más interesante. Yo siento que la verdad es que la derecha y la centro izquierda no han tenido la posibilidad de tener una voz fuerte o firme en este proceso por su votación y no les ha permitido, por ejemplo, formar parte de la mesa, que siempre ha sido, digamos, una constante en nuestro sistema, que el reconocimiento de que hay otra postura, hay otra visión y por último hay que escucharla, aunque no uno puede votar en contra, pero hay que dejarla exponer. ¿Se ha presentado esa posibilidad en las comisiones y en el pleno de que los oponentes realmente tengan la posibilidad de exponer sus ideas?
A ver, a mí me gustaría tratar de cerrar la idea anterior porque así es más fácil responder lo que está comentando Simon. Yo decía, estaba distinguiendo entre distintas comisiones que decía que estaban medianamente ordenadas, con algunas cuestiones pendientes, derechos fundamentales todavía no se vota en serio, se han votado cuestiones muy muy generales, por lo tanto tampoco uno puede afirmar cómo va a quedar. Creo sí que se va a debilitar en parte el derecho de propiedad, por ejemplo, ¿eh? Y que vamos a tener cosas novedosas como los derechos sexuales reproductivos, el aborto libre, eso yo lo veo inevitable. Pero si yo tuviera que seleccionar una gran preocupación, es en el sistema político y en la unicameral que me había preguntado Atilio. Creo que ahí esa definición es clave, porque si no se logra ahí algo sensato, lo que vamos a tener con lo que hay hasta ahora es un país que cada 4 años se va a jugar al cara o sello, porque va a tener una cámara política y un presidente de la república poderosos que van a poderle dar una dirección al país sin ningún contrapeso, sin ningún balance. Entonces, por eso me preocupa tanto a mí lo que es sistema político. La voz de la derecha y de la centro izquierda, al ser tan minoritaria, se escucha poco, especialmente la de la derecha, porque se la asocia, al igual que aparte de la centro izquierda, de todos estos abusos que yo decía que se señalan de los últimos 30 años. Entonces estos son como los excluidos, los dejados fuera del sistema, ¿eh? Los que no entraron al baile, por eso el baile de los que sobran es una de sus canciones símbolo, y que ahora sí lograron entrar, pero lograron entrar con condiciones, y esas condiciones son: a esto no lo quiero. Ahora los que van a sobrar son ustedes. Sí, yendo un poco para la situación o los sistemas políticos o lo que ha habido en los últimos 20 o 30 años, yo creo que la derecha y la centro izquierda ha sido muy débil en lo que ha sido educación. O sea, están muy politizados en el sentido de no querer quemarse con explicar las ventajas o las bondades de una cosa u otra. Digamos, no sé, por ejemplo, la AFP. Tiene sus bondades, puede tener sus contras, pero nadie se atrevió a defender o a luchar por la verdad práctica, digamos. Claro, pero ahí uno puede contraargumentar diciendo es posible una buena jubilación con un 10% de descuento a las remuneraciones y un tope de 60 UF. Sí, bueno, esa es la realidad, pero cuando tú enseñas que eso es la realidad, que los cambios que hay que hacer no son al sistema, sino que en el interior del sistema. Sí, yo entiendo, Simon, el problema de comunicación, pero lo malo es que siempre a Bachelet, la gente de Bachelet decía: no, es que no supimos comunicar. En Piñera 1 no supimos comunicar. En Piñera 2 no supimos comunicar. Yo creo que no supieron captar, más bien dicho, el detalle de lo que pasaba en la sociedad. En Piñera 2, para ejemplificarlo. En mi opinión, ahí los que llevaban el control obviamente eran el presidente Piñera y Cristian Larroulet, pero ellos son dos personas que a mi juicio viven más bien en su concepción está el Chile de los 90. ¿Eh? Son personas en torno a los 70 años. Hay una generación o dos generaciones para abajo con el nuevo presidente, y yo creo que no supieron captar el detalle, el día a día. Hay políticos a los que se les critica que digan: no, que les falta calle, y efectivamente muchos de esos políticos a uno los desesperan porque son puro corazón y poca razón.
pero algo de lo que ellos dicen es correcto, en el sentido que la teoría requiere de un complemento práctico. Y yo pienso que el problema, más que de comunicación, fue de percepción, de que habían problemas graves a los que había que enfrentar en materia previsional, especialmente en algunas cuestiones relacionadas con la educación, con la salud, y no fueron capaces de hacerlo. Raúl, te quiero contar, perdón, que tenemos mucho rato ya a Felipe sin actuar. Le quería dar la palabra, pero contarle a Raúl que Felipe, siendo un destacado dirigente, un empresario de toda la vida, está estudiando Derecho. Mira qué increíble a su edad interesarse por esta disciplina que tú ya has caminado. Démosle la palabra a Felipe para integrarlo, porque está mucho rato fuera ahí de la conversación. Está ganando plata, está trabajando ahí. Oye, es importante, yo he escuchado y te felicito porque es una paciencia eterna, ¿ya? Y has dormido y hay que pensar, y esa paciencia te la admiro. Es importante, si se ha escuchado algo de nuestro país vive del comercio exterior, ¿ya? El 60% del PIB de la nación, ¿ya? De esta cadena importante. No se ha escuchado lo que es una palabra, así que no está metido en el tema, al parecer. ¿Qué ha pasado con los tratados internacionales? Tampoco se ha escuchado, ¿ya? No está en el tema, al parecer, no está en la parrilla. Se ha escuchado algo de los jueces que van a ser fiscalizados cada 5 años, escuché por ahí, ¿ya? Y se ha escuchado algo del Banco Central, que lo quieren sacar, modificar, le van a cambiar el nombre. Quiero saber, ¿van a hacer algún ministerio? Si se ha escuchado, aunque esté en otra comisión, pero como tú estás ahí, me gustaría saber eso. Muchas gracias, Raúl. Los tratados internacionales, tanto no se dice porque la Constitución establece que no nos podemos meter o ir en contra de los tratados internacionales. Eso es importante. O sea, no se toca. Eso está sobre la Constitución. Ya. Exactamente. Se no mantiene. Se puede tocar. Sí. Mira, qué importante lo que dice. Súper importante. En los jueces, ellos están, con mucho respeto a los jueces, pero están tomando su propia medicina. Así es. Ellos fueron los que hablaron de un Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué? Porque querían desprenderse de las facultades administrativas y perdieron el control, porque el Consejo de la Magistratura, los trabajadores judiciales y los funcionarios de los tribunales dijeron: ya, perfecto, pero nosotros también queremos estar representados. Los políticos obviamente dijeron: perfecto, pero esto tiene que tener una integración política. Entonces, aquí lo que se está cogiendo es lo que la Asociación de Magistrados pidió, transformada, como es obvia, pero la culpa la tuvieron ellos mismos. Ellos quisieron sacarse facultades, bueno, se metieron en este enredo, pero a mi juicio el Poder Judicial requería urgentemente medidas de renovación, ¿eh? Yo creo que de los poderes del Estado, el que más atrás se había quedado era el Poder Judicial, absolutamente en otra época. Yo creo que va a tender igual lo del Poder Judicial a encontrar un cierto equilibrio, ¿eh? Yo no le tengo no le tengo miedo a que se vaya a perder la independencia de los jueces. No creo que vaya a pasar eso, ¿eh? Pero lo principal ahí es que están bebiendo de su propia medicina. Ellos lo pidieron, ellos lo tuvieron, obviamente no tuvieron como lo querían, porque el Banco Central se va a mantener probablemente con el mismo nombre. Puede que tenga un par de facultades adicionales, que incluso las tiene en la práctica hoy día, ¿eh? Puede que tenga la duración de los miembros, yo creo que va a bajar un poco, a 7 años. Hay 4 proyectos aprobados de Banco Central, ¿eh? Porque todavía no entra a la votación. Pero en términos generales, yo creo que el Banco Central se va a mantener. Y de comercio exterior se ha hablado poco, porque primero no hay economista en la convención constitucional, salvo Bernardo Fontaine.
Entonces el comercio exterior no es tema, se lo han tragado mucho más todo esto de los pueblos originarios, indígenas, de las semillas ancestrales, del autocultivo. Entonces, claro, el comercio exterior es casi hablar en chino. Yo no me atrevería a apostar qué va a pasar con el comercio exterior en el futuro. No sé si la Constitución, a ver, no lo va a alentar, claramente. No va a alentar el comercio exterior, no va a ser una Constitución que favorezca el comercio exterior. Yo creo que ahí lo que más que habría que esperar es que se meta lo menos posible la Constitución con el comercio exterior. ¿Y van a cumplir el plazo? La última. Esa es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque en teoría el plazo puede cumplirse, pero para que pueda cumplirse tiene que haber voluntad de llegar a acuerdos. Si no hay voluntad de llegar a grandes acuerdos, si los ecoconstituyentes mantienen sus posiciones, si se mantiene también la posición de excluir a la derecha, si los indígenas siguen haciendo peticiones imposibles de alcanzar, claro, vamos a llegar al plazo con una Constitución incompleta. Cuestión que a mí no me incomoda mayormente, y yo lo he dicho varias veces en la mesa directiva. Yo prefiero que tengamos 6 capítulos bien hechos, o por lo menos terminados, y 3, bueno, incompletos, y eso los completará el Congreso Nacional con un proyecto que envíe el presidente Boric, nada más. Tampoco creo que hay que dramatizar demasiado con ese punto, porque además son las materias, a mi juicio, más delicadas. Las que más delicadas, donde tiene que ver el modelo económico, el comercio exterior. Entonces, para mí lo mejor es que se metan lo menos posible en materia de comercio exterior, y muchos no se van a meter porque lo desconocen los convencionales. Bueno, vamos a los agradecimientos y palabras finales de cada uno, con las últimas reflexiones para que después ponga el colofón nuestro invitado especial. Iván. Ya mira, solamente tratar en lo posible de interpretar sus palabras, don Raúl, cuando habló de las personas que, entre paréntesis, dijo usted, no supieron interpretar el movimiento de la gente hoy día de la sociedad. Yo pondría una palabra distinta a no supieron. Yo creo que usted también, como es político y tiene cierta tendencia, ¿cierto?, a su color, obviamente yo creo que no quisieron interpretar. Yo siento que Piñera fue una persona muy soberbia. Yo estuve con la ruleta también en el segundo piso y también pienso de la misma forma. Creo que son muy soberbios y ellos van a estar en su mundo. Entonces no es que no supieron, no quisieron, porque hay gente como usted que tiene cierta sabiduría, cierto intelecto de esto, mucha gente alrededor de ellos que son gente inteligente. Entonces no creo que no supieron, yo creo que no quisieron, y realmente duele harto saber que cuando uno tiene este, digamos, el cetro del mando en un momento determinado, no lo sepa hacer. Creo que a veces lapidamos nuestra propia tumba o la cavamos nosotros mismos, y siento que hoy día, teniendo hoy día un cargo gremial donde no nos debiéramos identificar ni con uno ni con otro, nos están conversando nosotros diciendo si vamos a hacerle un paro a Boric hoy día o mañana. Y la verdad es que nosotros creemos que todos los gobiernos tienen que trabajar y avanzar. Y en la medida que las cosas no se van dando, obviamente los gremios protestamos y reclamamos, como usted lo dijo, en las 50 medidas de impuesto competitivo, que sentíamos que prácticamente se dejaba mucha parte del comercio exterior en una visión totalmente distinta a la realidad. Por eso te quería no corregir, Raúl, porque lo respeto mucho. Creo que usted ha sido muy consecuente con lo que usted muchas veces dice, también lo hace, y lo respeto por eso. Pero creo que aquí hay un tema netamente de soberbias, y a lo mejor creo, y lo voy a decir muy abiertamente, no equivocamos en elegir al presidente de la derecha 2. Creo que a lo mejor si hubiese habido otro participante, tal vez lo hubiese hecho mejor. No podemos rendirnos, fíjate que todos los que hablan hoy día y que son de otro bando, para terminar, dicen que Piñera prácticamente nos entregó a la izquierda. Yo no creo que no haya entregado a la izquierda. Yo creo que como no quiso él realmente darle la lectura que tenía que haber dado. Insisto, y creo que hay un tema ahí de egos, de soberbias, que muchas veces no queremos el brazo torcer frente a realidades como las que vivió este país. Simon.
Sí, me parece, Iván, me re representa un poco lo que yo pienso también. Yo, Raúl, muchas gracias por la exposición. Creo que de todo lo que has conversado, yo todo lo que he aprendido en algunas cosas de derecho, qué sé yo, lo que siento temor, por decirlo, cierta inquietud, es porque cada uno ve que existen los contrapesos, que uno tiene un parlamento, tiene un poder judicial con fuerza, una contraloría con fuerza, y un presidente que puede manejar las cosas. Obviamente se pueden cambiar los sistemas, pero lo ideal es mantener esos contrapesos. Yo no estoy tan seguro que con una composición tan particular de una constituyente, se vayan a mantener esos contrapesos que nos permiten tener, o sea, mantenernos siempre con la brújula más o menos centrada en la posición del rumbo, en el norte. Felipe. Ojalá que esta constituyente, después de todo este trabajo arduo, piense y desde hoy día piense, hoy día que asumió el mando el nuevo presidente, piense en este país futuro que no retroceda 50 años, sino que avance 50 años, que cambie su pensamiento, porque los políticos del antaño ya no están. Creo que tienen que aprovechar las buenas ideas. Creo que tú eres un referente importante, estás en la mesa además, no teníamos idea, esta reunión nos hace una apertura distinta. Me voy con una tranquilidad de lo que acabas de expresar. No lo sabes todo, pero ya toda esa cosa que escuchamos todos los días es una atrocidad lo que escuchamos, no entendemos nada, por todos lados. Entonces, tú acabas de llevarlo a la mesa, que hay comisión, hay un ordenamiento, hay informes, o sea, hay un trabajo duro. Y eso es importante. Entonces, también lo que estamos acá, estamos luchando por Chile. No tenemos colores políticos, somos dirigentes, tenemos la visión que el país avance, que demos empleo, que demos capacitación, estamos en eso. Entonces, los que están ahí en la mesa tienen que trabajar y construir para que hagan una buena constitución. Eso es lo que yo pido. Porque esto es para muchos años, para toda la vida. Nosotros no vamos a estar, para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera, para el futuro. Y la están haciendo, no 10, bastantes. Muchas gracias. Raúl, te entregamos la última palabra. Y brevemente, y tratando de abarcar lo que señalaron los 13 panelistas, yo también quedo muy decepcionado de esta segunda administración de Sebastián Piñera. Creo que se pudo haber hecho mucho más, y pienso que no va a ser tan fácil recuperar el poder para la centro-derecha, a menos que tenga un proceso de renovación muy importante, ¿eh? Efectivamente, la palabra correcta puede ser no quiso, un poco por soberbia, al haber obtenido una votación tan relevante en la segunda vuelta, pero esas mayorías cambian constantemente. Yo lamentablemente creo que hizo una mala administración, dejando de lado, por supuesto, todo lo que es en materia sanitaria. Obviamente no es lo que no haya, no es que él haya querido hacer una mala administración, pero pienso que fue bastante insatisfactoria. A diferencia de la primera, que me pareció correcta, ¿no? A Simon, los contrapesos, claro, por eso yo hablaba que lo que a mí más me preocupaba eran los contrapesos, y ahí está el Congreso. Yo creo que el gran problema hoy día de la Constitución es ese. En materia de Banco Central, ya dije que debería repetirse prácticamente lo mismo. En tribunales, no creo que vaya a haber un cambio tan sustancial, pero la clave está en el Poder Legislativo. Ese es el contrapeso, y ese contrapeso hasta hoy día en el Consejo Territorial o Cámara Territorial no se ha podido concretar. Y a mi juicio, hoy día ese es el punto más delicado de lo que está pendiente. Y a lo que dice Felipe, efectivamente,
uno tiene que pensar en el futuro. Y ahí yo a veces me preocupo de ver este ánimo de revancha de mucha gente en la Convención Constitucional. Y por eso yo les digo, no hagan una constitución de revancha, no pueden copiar las mismas críticas que ustedes hacen de la Constitución del 80, repetirlas ahora, excluir a un grupo, porque eso va a significar que esta constitución va a tener una duración efímera y va a ser cambiada tan pronto cambien las mayorías. Yo creo que el país hoy día está viviendo un periodo complicado, un periodo que partió hace 2 años y medio prácticamente. Yo creo que vamos a pasar años también difíciles. Estamos como en una especie de periodo de transición. Y ahí confío, espero, que todos pongamos todas nuestras energías para intentar sobrepasar un mal momento. Aquí se va, yo mismo, la Convención Constitucional, me incorporé, jamás me imaginé que íbamos a ser esta minoría que somos, pero tenía la percepción de que el país estaba por un mal camino y había que comprometerse. Y vamos a requerir en el futuro del compromiso de muchas otras personas, porque creo que la situación es delicada, y cuando una situación es delicada, si no nos comprometemos, de delicada va a pasar a ser muy, muy negativa. Entonces a mí me gustaría terminar, Atilio, haciendo un llamado a todos nuestros contertulios y a quienes nos puedan ver o escuchar, de la importancia de preocuparse de la política, de tener inquietud política, y esta inquietud se puede manifestar de muchas maneras. Yo siempre he creído que la sociedad civil, en sus causas, en sus gremios, también es una colaboración importante, pero uno no puede pensar exclusivamente en su propio bienestar y aislarse de organizaciones gremiales, colegios profesionales, de la política. Uno tiene que en la vida contribuir a algo más, ¿no? Y eso es la obligación a la que yo llamo a comprometerse en el futuro, para que tengamos un país que no piense tanto en revancha, sino que efectivamente en el futuro. Bueno, agradecemos mucho a Raúl Seligman. Imagínese, uno de los fundadores de Renovación Nacional, destacado intendente regional que defendió las causas gremialistas cuando era autoridad ante la misma autoridad, como lo ha contado, un destacado académico, en fin, presidente también fue de Empresa Portuaria Valparaíso, donde abogó por una serie de avances. Así que Raúl, muchas gracias por haber compartido tu valioso y escaso tiempo por estos días con nuestro panel, que es un panel ya de tradición, Ventanilla Única, con los gremios logísticos. Este tema que a lo mejor ha estado un poco ausente de la nueva constitución, pero que es uno de los motores del país. Así que gracias a ti y también a nuestros panelistas estables que enriquecen este debate, este diálogo para el futuro del país, como ha dicho muy bien Felipe. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y bueno, éxito en tu trabajo en la constitución, en la constituyente. Okay. Muy bien, gracias a ustedes. Fuerza, fuerza y fuerza. Importante trabajo. Gracias. Ya, pues. Gracias por todo. Que les vaya bien. Chao. Gracias.